¿Quién te ha inspirado? ¿De qué manera has dicho, bueno, tal vez este es el camino que me gustaría seguir? El dinero. Iniciamos un nuevo capítulo de ATV Podcast y es para nosotros, por supuesto, un placer tener a un personaje tan reconocido del cine en nuestro país y a nivel internacional también. Así que le damos la más cordial bienvenida, Juan Carlos Arubiri. Hola Andy, ¿qué tal? Gracias por la invitación, me fascina. Estábamos hablando un poco antes de esta entrevista de lo que es ATV Digital. Muchos jóvenes, me fascina esto, me gusta mucho porque realmente ahora el mundo es de ustedes, ¿no? Y es de Claro. ustedes los que hacen circular, hacen avanzar el mundo. Estoy muy emocionado de estar con ustedes aquí en ATV Digital. Más bien, gracias por aceptar la invitación. Y como lo decíamos, ¿no? Ahora los espacios digitales pues son el presente, el futuro. Entonces estamos adaptándonos a eso y por supuesto con este formato que es bastante interesante y que se trata también de conocer un poco más a fondo, ¿no? A personajes como en este caso tú que nos estás acompañando el día de hoy. Yo sé que eres bastante conocido. Sé que la gente va a decir, wow, Juan Carlos Adubiri. Queremos hablar, conocerte más a fondo sobre, por ejemplo, tus inicios en el cine. ¿Hace cuánto tiempo que has iniciado con la actuación, por ejemplo? Con la actuación, mira, ha sido oficialmente creo que el 2009 con también La Lluvia, pero hice la escuela de cine entre el año 2006 y 2009 y en algunos ejercicios que hacíamos en la escuela, pues yo he participado, ¿no? Decía, por ejemplo, en un cortometraje que hice yo es una tarea de guión, Ya. escribí el guión, una historia que debía ser 1 minuto y dije, ay, voy a estar haciendo casting para conseguir actuar lo tuyo al final, ¿no? Me puse a actuar, lo pueden ver en YouTube, está como Vacas Grasosas, un cortito que dura 1 minuto. Y también algunos hicimos el 2006 con un grupo de amigos, así mientras empezábamos la escuela, así inquietos por seguir avanzando, hicimos un cortometraje que se llama Róbatelo, que lo presentamos en algún festival, algún concurso, y fue la primera vez que saqué un premio Mejor Actor. En Róbatelo yo interpreto a Okay. una parapita, estos cargadores Ajá. en el alto, y que luego de un robo un par de bandidos me dejan el botín a mí y yo no sé qué hacer con esto, ¿no? Entonces nos quedó muy bonito, pero creo que sí, esa fue la primera vez que gané un reconocimiento a Mejor Actor. ¿Y cómo ha sido este paso? ¿Quién te ha inspirado? ¿De qué manera has dicho, bueno, tal vez este es el camino que me gustaría seguir? El dinero. Mira, yo he estado fascinado por el cine desde muy, muy pequeño, ¿no? Desde que era muy niño me fascinaba el cine, el audiovisual, ¿no? Ya cuando, creo que del año 88 fui a ver la película Rambo 3 en el cine Libertad ahí en el Alto, Ya. que era un cine gigantesco y que funcionaba en el Alto, y reponían películas que se estrenaban en La Paz y las reponían ahí en el Alto. Y veía, pues vimos la película esta de Rambo 3 en una pantalla. Mis ojos no alcanzaban a ver, ¿no? Era colores. Teníamos solo todo en blanco y negro en casa y con un sonido atronador. Y me impactó tanto que dije, esto es para mí, para toda mi vida, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer, no entendía bien de qué era hacer un guión o la fotografía, pero dije, yo voy a ir aprendiendo, pero esto quiero para toda mi vida. Me fascinaba antes de eso del cine, pero de ahí me enamoré totalmente. Y lo que yo quería hacer era ser un cineasta. Escribir guiones, dirigir, pero no estaba en mis planes actuar. Ah, ya. Pero por estas pequeñas experiencias que te digo en la escuela de cine, Acercaste, ¿no? Me acerqué un poco y todo esto, y cuando se dio el casting para también La Lluvia, ¿no? Que me invitaron a hacer el casting, a partir de ver estos trabajos, me invitaron a hacer el casting. No estaba siempre en mis planes ser actor, entonces hago el casting, me gusta mucho a España, la producción de España, me ofrecen el papel. Me dan el papel realmente y entonces había un buen cheque de por medio. Y dije, con esto pago un montón de deudas y avanzo un poco más. Pero además había logrado algo que no estaba en mis planes, pero ratificaba muchas teorías que tenía de actuación. Yo en mi búsqueda de ser un buen director teoricé mucho la actuación. Y creo que es esa teoría, ese teorizar la actuación que me ha dado ese material suficiente para ser un actor y un actor que ha tenido relativo éxito.